lateral para Cerro, señoras y señores, va a sacar García. 47 minutos desesperante, final tenemos en el Diana. Empatan 0-0 por el último ascenso. La Copa Raúl Barisoni, estamos por orientar la radio del Mundial. Todos los días, todos los partidos. La busca Melassi, Melassi metió para el medio, saca Ramos con golpe de cabeza. La busca Machado, le quedó Melassi. Melassi tocó hacia la izquierda, se resbalaba Vázquez. Llega igual, tocó hacia atrás para Munga. Entrega para el medio, saca en el fondo Cerro. Va restando la pelota arriba para González, lo agarra Gorga González, esa es tarjeta y tiro libre, ese señor en el círculo central. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Tiro libre que va a tomar el equipo de Cerro. 47 minutos, marcador de Simancó 0-0. Vamos camino a los 48 casi. Vamos hasta los 59, si es que no agrega nada más el árbitro. Tiro libre que va a ser la Coste. Se termina la Liga de Ascenso Profesional. Se termina y se encuentra el último ascenso a la primera división del fútbol uruguayo. Estamos a 3 minutos del final de la Copa Raúl Barisoni por el tercer ascenso. Acaba jugando la Costa, levanta para González. No llega González, saque de arco que va a ser Rampla. Todo lo que necesites se lo resolvés en Hábitat. Realiza cobros, pagos, retiros, depósitos colectivos, giros y mucho más. Tenés más de 500 locales en todo el país a tu disposición. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pelota arriba, peinaron para Barreto, quiere girar, no puede, lo van trabando, sacando García, la viene corriendo Pereira, va el tacuarembuense, arranca Hamilton, la tira hacia adelante, va a llegar primero Muga, va cerrando Muga el volante tocando atrás para el arquero Freita, saliendo con Muga, la tiene Rampla, viene a marcar Pereira, pone muy bien el cuerpo, girando Muga otra vez para el arquero Freita, no puede salir Rampla, ahora sí le pega Freitas para adelante, va a saltar para buscar la pelota con infracción ahora, restando la pelota Lamas con foul, hay tiro libre a la mitad de la cancha, 49 minutos, 49 de 51, está a 2 minutos Cerro de retorno a la primera división del fútbol uruguayo, le quedan 2 a Rampla, en vida en el campeonato para pelear el ascenso, le va a pegar Freitas el arquero, todo Rampla arriba, acá viene el centro, arriba el Mirón, sacó Lama, devuelve Lama para Pereira, la va a perder, rebota la pelota, deriva para Melassi, va poniendo el cuerpo Melassi, la va cubriendo, se vuelca por la derecha, se va frenando Melassi, Melassi tocando para atrás, acá viene para Munga, Munga entregando para Vázquez, Vázquez con la pelota, metió centro arriba para Barreto, saca Ramos, revuelve Ramos, recupera Machado, la perdió, la roba Cerro y nace la contra, acá está el primero y nace la contra, la tiene Sosa González para adentro, va Sosa, se demora, lo marca Muga, foul contra Sosa, prefirió aguantar la pelota, prefirió aguantar la marca, prefirió ganar el foul. 50 minutos casi, sí, Foliati. Lama sacó todo, es jugador para este tipo de partidos, sacó todo, de arriba fueron todas, no ganó una Rampla. Acá hay tiro libre para Cerro, alienta el público cerrense, bueno, yo veo más gente de Cerro ahora, acá hay tiro libre que va a tomar el público cerrense, se prepara otra variante. Tiro libre que va a ser Amiro. ¿Quién es el número 22? El número 22 anuncia. Anuncia USG, sistema constructivo liviano es tu mundo. Constrúyelo. Camiseta 22 para Nicolás Pandiani. Nicolás Pandiani, entonces, se viene en Cerro para el minuto final. No adiciona nada más, ¿no, muchacho? 50 minutos con 30. Ahí le va a pegar Amiro. Defiende Cerro. Uno más. ¿Quién se va? Cerro está a 30 segundos. Sí, escucho. Uno más. Uno más, gracias. Vamos hasta los 52. Se va Hamilton Pereira. Va a dejar el tacuarembuense en la cancha. Cerro está a 1 minuto y medio de volver a primera división. Dame una, Deli. Sí, necesita corridas, exija Continental, la corrida alemana. Líder está Enrique Rulemanes y su red de distribuidores corridas Continental. El Enrique Rulemanes, 2-900-217-73. Lo quería sacar Ferreira. El número 2, Rodrigo Ferreira. Hamilton Pereira que demoraba. Después Pereira se tira. Hace todo el tiempo del mundo, con toda la experiencia que tiene Hamilton, para que los segundos pasen, Foliati. Bueno, Pereira hacía lo suyo, tampoco era exagerado, el árbitro debía amonestar a De León. Ojalá que no pase nada al final, está muy caliente esto adentro, ¿no? Bueno, se nos termina, le va a pegar a Vero la pelota, estamos en 51-30, cerra un pasito de volver a primera división, empata el clásico 0-0 en la ida. Ganó por 1-0 con gol de Sosa. Lo va haciendo Sosa cortito para Vero. La tiene a Vero, la va perdiendo. Hay lateral por la izquierda que tiene que tomar el equipo de Cerro, que empieza a jugar
con el corazón del Ibarbeta, que empieza a jugar con la fuerza del Indio Morana, que empieza a defenderse con el polaco Carranza, con Julio Dalmao, que empieza a jugar con la jerarquía de Víctor Espárrago. Hay lateral que va a hacer rampa con el Marqués Sosa, hay lateral que va a tomar el equipo Picapiedra. Zarra se defiende cerca de primera, la viene buscando otra vez el equipo cerrense, se va a terminar con Juan Masnik también, con la presencia de tantos jugadores que hicieron historia como Regueiro, como Álvaro Pinto. Con la capitanía de Pellejero se defiende Cerro. Rampla va en la última. La pelota viene para el medio. La busca Ferreira, va tirando, rebotó en García. 52 y medio, se va a terminar. La saca Ramos, se va a terminar. Terminó, terminó. Terminó. Cerro vuelve a primera. Cerro vuelve a la primera división del fútbol uruguayo. Terminó, señoras y señores, y el abrazo es interminable. Y las emociones se reflejan en los rostros y en el puño apretado de Daniel Núñez. Y en los brazos arriba del técnico mirando hacia la tribuna. Y en los jugadores arrodillados en la cancha. Y en el racimo humano que uno puede observar allí. Entre los futbolistas y los allegados de Cerro, que festejan la vuelta a la primera división del fútbol uruguayo, que se quedan con el tercer ascenso, la Copa Raúl Barisoni, que terminan con el sufrimiento del descenso, que terminan con el sufrimiento y la postergación de estar en la segunda división profesional de nuestro fútbol. Cerro vuelve a primera división, cualquiera de los dos, por historia, por gente, por pasado y por presente, merecían esto. Le toca a Cerro por aquel gol de Emiliano Sosa en el primer partido, por aquella victoria en los primeros 90, por poder resistir, por poder aguantar, por poder plantarse en este segundo partido, para aguantar justamente, para contener aquella victoria. El abrazo del capitán Cabrera con uno de los allegados no termina nunca. El abrazo es inmenso, seguramente, como será el festejo en el barrio. Cerro festeja la vuelta a primera división. Como decíamos, este Cerro con historia, este Cerro que tuvo enormes jugadores, este Cerro que viene a ser Espárrago, este Cerro que tuvo a Masní, este Cerro del capitán Pellejero, este Cerro del goleador Álvaro Pintos, este Cerro del Marqués Sosa, de Julio Dalmao, este Cerro de estos muchachos de ahora, este Cerro de Cabrera, el capitán, este Cerro que tuvo la incorporación de Lamas, que tuvo los goles de González, que por momentos tuvo los goles, la aparición futbolística de Viudés, que tuvo la jerarquía en el arco de Denis, este Cerro que tuvo el gol que le dio el triunfo y el ascenso hace una semana, porque el gol fue hace una semana, de Emiliano Sosa. Este Cerro, que es uno de los equipos que más contagia nuestro fútbol, que más gente lleva en nuestro fútbol, que más tribunas puede llenar en nuestro fútbol, vuelve a la primera división, se queda con el tercer ascenso, se queda con la Copa Raúl Barisoni. Cerro es de primera y lo vivimos por Oriental. Arriba, blanco. Siguen los abrazos por Oriental, muy seguro como la ve Foliati. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Que vino los 180 minutos finales del campeonato. Y está bien que Cerro haya ascendido. No soy de los que acomoda la frase en función de lo que pasa por el resultado. Pero es así, si recordamos lo que dijimos en el primer partido y este de hoy, salvo los primeros 20 minutos que fueron de rampla, que Cerro le permitió hacer, además porque se replegó, porque no tuvo
el virtuosismo de parar el equipo de otra manera, Dañino, porque tampoco creo que lo produjo de esa manera. Él mandó a eso, a que el equipo se replegara y esperara y después saliera de contragolpe. Después de los 25 minutos se emparejó. Cerro en definitiva no pasó calores, salvo un par de disparos cerca el último, y una que rebaló Denis y que pudo ser el gol de Rampla, que nos hubiera llevado una larga y penales. Después el equipo de Rampla no tuvo la idea suficiente como para llegar con claridad al arco cerrense, y Cerro, a pesar de no tener grandes posibilidades tampoco en materia ofensiva, logra en lo que vino a buscar, con un gol en 180 minutos a primera división. En los 100 años de Cerro, sin mal no recuerdo, los 100 años de Cerro a la primera, Dani Vamuela. Presenta Vinos Rosés, ya lo conoces. Pablo Lacoste, bienvenido a Oriental, felicitaciones. ¿Qué primeras sensaciones te deja este festejo, este momento? Bueno, muchas gracias. Felicidad, satisfacción, plenitud. Nos sentimos orgullosos del grupo que tenemos. Tenemos un grupo de trabajo espectacular. Y se nos presentó una oportunidad hermosa, un partido histórico. Este va a quedar para la historia, de verdad. Este clásico queda para la historia, de verdad. Y lo logramos porque nos merecíamos esto. Nadie nunca en todo el barrio se va a olvidar de lo que hicieron hoy. No, jamás. Jamás. Este partido queda para la historia. Este ascenso es para la historia, es para vivir los 100 años felices, para festejarlo muchísimo. La gente de Cerro tiene que festejar muchísimo este triunfo. Y este grupo de trabajo se lo merece muchísimo. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, a mi mujer, que estamos esperando un hijo, a mi hijo Benjamín, a mi vieja, a mi familia, al grupo de trabajo, a todo. Cerro volvió a la A y estamos felices. Felicitaciones. Vamos arriba, muchas gracias a todos. Pablo Lacoste en Oriental. Presento Vinos Rosés, ya lo conoces. Bueno, claro, Cerro el 1 de diciembre cumple 100 años. Es el año del centenario de Cerro. Yo no sé si está Iván, si lo tenés cerca Leo Barisoni. Creo que, si no veo mal, está ahí contra el trofeo. Pero vos mandás, Vos mandás, si podemos, Leo Barisoni. Bruno. Que va a entregar el trofeo, que lleva el nombre de su padre. Un hombre señalado en el periodismo de nuestro país. Y naturalmente un hombre absolutamente identificado con esta radio y con este equipo. Definitivamente, bajo un montón de enseñanzas para muchos de los que hoy tomamos este micrófono. Sí, escucho, presentamos. Presenta Vinos Rosés, ya lo conoces. En pleno abrazo con integrantes del cuerpo técnico. Nicolás Ramos, emocionado, sos un hombre de la casa, uno de los que se lo merece más que nadie porque las viviste todas con Cerro. Sí, bueno, me tocó descender en 2020. Un año particular donde la gente no pudo ir. Y bueno, un poco también yo tomé la decisión de volver. Yo creo que le tenía que volver a Cerro todo lo que me dio. Y bueno, por suerte lo terminamos coronando de la mejor manera, ¿no? ¿A quién le dedicás esta victoria que es histórica? Nadie nunca en el barrio se va a olvidar de lo que hicieron hoy. Y bueno, a la gente que siempre está, a mi familia, a mi novia que es una guerrera, a la gente que hace el trabajo invisible, que nadie lo ve. Y bueno, para todos ellos, va. Anda, levanta la copa. Muchas gracias, Paco. Nicolás Ramos en Oriental. Presentó Vinos Rosés, ya lo conoces. Bueno, van entregando la copa. Allí la entrega Leonardo Barisoni. Señores, la copa Raúl Barisoni. Señores, que va arriba. Cerro festeja. Cerro vuelve a primera. Cerro es de la A en el año de su centenario. La copa que lleva el nombre del querido Raúl Barisoni. Allí lo saludan a Leo, algún dirigente de Cerro. Me encantaría que le robes dos palabras a Leo Barisoni. Ahí a la izquierda, Iván. Allí, dos palabras nada más a Leo. Me encantaría. Su padre fue un hombre muy importante para este equipo periodístico. Señoras y señores, Cerro vuelve a primera división. Rampla permanecerá en la Liga de Ascenso Profesional. Y ojalá que entre tantas cosas que tenemos que aprender, aprendamos que en el fútbol Bruno, nos tenemos que portar bien y que el fútbol tiene que ser con gente y con estadio lleno y no como esta jornada, como esta tarde, con estadio vacío. Mandale un abrazo grande a Leo, dale, presentamos. Presenta Vinos Rosés, ya lo conoces. Ya lo tenés al querido Leo, dale.
No solo lo tengo, sino que los está escuchando Leo Barisoni, a quien primero le agradecemos que se haga estos segundos bajo el agua para su casa, que es Oriental. Bueno, Leo, más allá de todo, ¿qué sensaciones tenés vos de entregar otro galardón que lleva el nombre de Raúl? Sí, la verdad, cuando me enteré a principio de año fue como muy, muy emocionante, porque ya hace 15 años, papá, que tengan este reconocimiento, la AUF, la segunda. Para mí es algo como que me llena de orgullo, ¿no? O sea, me parece que sí, en los reconocimientos, sin duda marcó mucho. Y bueno, no tengo nada más que agradecimiento. Cuando me enteré al principio de año y ahora me invitaron, y yo dije, pero no me importa que llueva, no me importa que haya rayos, o sea, estoy acá feliz. Estoy, aparte estoy hablando por lo que vos decís bien, que es mi casa, que es Oriental. Estoy en una cancha de fútbol adentro, estoy homenajeando a mi padre, así que bueno, no puede ser un sábado más feliz. Bueno, de mi parte, pero trasladarte el saludo de todos los compañeros, de Bruno, de a ver, Bruno, me parece que te quiere hacer una consulta. Te está escuchando, Leo, Bruno. No, lo quiero saludar a Leo. Leo, vos sabés lo que significa Raúl para todo el equipo, lo que ha significado particularmente para nosotros. Cuando venía para el estadio pensaba, hoy se define la Copa Raúl Barisoni, me acordaba de las mil charlas, de las mil veces que me llevó a mi casa, que nos quedábamos charlando, que nos quedábamos hablando, que me aconsejaba, a mí me quedaron un montón de cosas grabadas, desde las cosas más sencillas pero importantes, como me decían Bruno, tiempo y score, aunque te parezca reiterativo, tiempo y score, la gente necesita saber permanentemente cómo van, hasta los detalles más profundos. Yo lo quise mucho a tu papá. Sabés muy bien que lo quise mucho y que el equipo lo quiere mucho a Raúl. Y es un momento muy especial, muy emocionante para nosotros. Estoy seguro que Goñi el Melo está también muy emocionado en cada homenaje que le hacen a Raúl, como el resto de los compañeros. Te mando un abrazo enorme y quiero que sepas que el legado de tu padre está absolutamente presente, el recuerdo está permanente y que el cariño es infinito. No sabes cómo te agradezco, realmente también sabes el cariño que te tengo. Un beso grande a vos, a Nelson que están ahí, a todo el equipo. Gracias por el recuerdo permanente, gracias por tenerlo siempre presente, por tenerlo vivo. Y sí, sé lo que querías, él te adoraba también. Y hemos hablado muchas veces de esas cosas, ¿no? Nos hemos visto cuando estaba papá, cuando no estuvo. Y bueno, yo agradezco a todo el equipo, a Fútbol en el Máximo, a la radio. Es un amor que les tengo, que son como mi familia. Así que bueno, enormemente agradecido y gracias por esta posibilidad de las palabras. Abrazo grande, querido Leo. Arriba, cuídate del frío. Ahí estaba Leo Barisoni. ¿Quién presentó, querido Deli? Presentó vinos, rosés, ya lo conoces. Bueno, Nelson, antes de...